Todo empezó hace exactamente 17 días cuando el movimiento Ocupemos Wall Street pretendió precisamente eso, ocupar Wall Street, que está dos calles más abajo. La policía se lo impidió y los manifestantes se instalaron en esta plaza que llaman ya Plaza de la Libertad. El primer día durmieron 260 personas y el sábado pasado ya durmieron casi 500. Y durante el día son bastantes más, cada vez con más presencia en los medios y cada vez más organizados. Hay asamblea dos veces al día, comida a las 24 horas, talleres de primeros auxilios, de comunicación, de diseño, y han editado un periódico donde hoy la noticia es que ya no hay excusas, o ahora o nunca. La democracia está corrompida por culpa del dinero y tiene que volver a la gente, nos cuenta Joy, que trabaja como diseñador gráfico ahora desde el campamento. Said, un contable que emigró desde el Cairo, encuentra muchas similitudes entre esto y la revolución de la Plaza Tahrir. Y Guillem cree que tiene mucho que ver con el 15M. Es aprender a organizarnos, ¿no? Y esto sirve para que la gente se haga más consciente de cómo está la cosa actualmente. Otra de las claves para que el movimiento siga en pie es el lugar, esta plaza privada, propiedad de una empresa inmobiliaria que no ha pedido que los desalojen. No se sabe si por simpatía con el movimiento, por condescendencia o por una visión comercial que se nos escapa, porque de momento no quieren hablar del tema con la prensa.